Bueno, pues por ahí tengo a Javi Erráez con un protagonista de la selección española. Hola, Javi, preséntanoslo. Hola, ¿qué tal, Manu? Pues la verdad es que es un placer. Yo cada día le veo más joven a Santi Cazorla. Se ríe, pero es que es verdad. Yo, mira, recordaba hasta su primera rueda de prensa en, aquí en Las Rozas, cuando en la Eurocopa 2008 lo citó Luis Aragonés y le agobiábamos con Raúl González. Y él decía, mira, Raúl es muy bueno, pero que no está convocado y. Y hay que intentar ganar la Eurocopa. O sea, siempre con esa personalidad que ha tenido Santi Cazorla. Mm, lesiones, Eurocopa, no puede estar en el Mundial. Yo creo que, creo que hablamos del de corazón de la selección española. Y ese es Santi Cazorla que está aquí representando al Villarreal. Manu, que es el equipo que más jugadores tiene sí, convocados. O sea, que no es, no es broma, ¿no? Santi, esto no, ya no es la primera después de las lesiones. Ya es otra mm. más. O sea, que ya eres, eh, junto con Albiol, junto con Sergio Ramos... El hombre que tiene que pegar aquí un, un puñetazo en la próxima Eurocopa. Bueno, sí es verdad que buenas noches lo primero y, y sí es verdad que soy un poco el de los veteranos, ¿no? Llevo muchos años ya en la selección y, y bueno, intento aportar, como siempre he dicho mi, mi granito de arena, con la misma ilusión que el primer día y, y aportando en todo lo que pueda a este grupo ahora, ¿no? Pues un tío con calidad en el arguero. Manu. Hola, Santi. Hola Manu, buenas. Joder, macho, no no hay quien te jubile. ¿eh? Te querían jubilar en Londres, te dijeron, no, olvídate de esto, no hay quien te jubile, sino todo lo contrario. Sí, llegará, llegará el día. Pero bueno, hay que alargarlo lo máximo posible y ahora <laughs> disfrutando todo un poquito más, ¿no? Es verdad que tú estuviste en las dos Eurocopas que hemos ganado, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve en 2008 y en 2012. Y por eso te digo, ¿no? He vivido grandes momentos aquí y el volver eh, es muy bonito siempre, ¿no? ¿2016 no estuviste? No, no. Estuve eh, luego en el Mundial de Brasil. Y, y, y... ¿Y nos fue como nos fue? Habrá que llevarte a la <laughs> Bueno, tiroides, ¿no? ojalá se gane, que es el objetivo, ¿no? Eh, y si puedo participar, mucho mejor, pero el objetivo es que España vuelva a ganar y a, y a ser campeona, ¿no? Oye, ¿qué diferencia ves tú con, esa, con, con esta selección con las anteriores? Donde tú estuviste en esa de 2008, de 2012, eh, ¿qué, ¿qué diferencias hay con esta ahora que lidera Robert Moreno en el banquillo? Bueno, hay un cambio de generación, ¿no? Como bien sabes, en las anteriores Europa Copas y en mi interior etapa, pues... Eh, había otro tipo de futbolistas, eh, otra, otra generación de grandísimos futbolistas que marcó una época en España y ahora hay que tener una paciencia ¿no? con, con la nueva generación, hay grandísimos futbolistas, gente joven que viene haciendo las cosas muy bien y, y bueno, hay que darles un poco de tiempo para, para bueno, para que se consigan ojalá otra vez los éxitos que, que se buscan en la selección. ¿no? Casi, casi dentro de poco serás más veterano que el seleccionador. Bueno, ya tengo una edad, sí, es verdad que tengo una con un edad. Un seleccionador y... joven, con un seleccionador joven como el que tenemos, ¿no? <laughs> tengo una edad y sí, es verdad que, que era algo impensable para mí, ¿no? Hace un tiempo el volver a disfrutar de, de estar en la selección, eh, como te digo, era algo inesperado, pero pero bueno, que, que he trabajado también mucho para conseguir otra vez estar a mi mejor nivel y, y bueno, intentar seguir haciendo las cosas lo mejor posible para, para aportar tanto a mi club y ojalá seguir viendo a la selección, ¿no? Lo que sí que ha cambiado es lo que decía Javier Raez. Ha cambiado en la selección que antes el Madrid y el Barça llevaban la gran base de, de, de este equipo. Y ahora, fíjate, el Madrid lleva dos, el Barça y el Atlético uno cada uno. Y luego el París-Saint-Germain tres y el Villarreal cuatro. Esto sí que es una novedad. Sí, sí, creo que es la vez que más jugadores del Villarreal en la historia. Porque recuerdo que en la Eurocopa 2008 estábamos tres del Villarreal pero pero sí. bueno nunca venimos cuatro y, y bueno eso también habla bien de, de que no están yendo bien las cosas en el club no es eh, algo bueno para, para el Villarreal el que estén cuatro jugadores aquí es que están haciendo las cosas bien en el club y, y ojalá pues eh, puedan seguir viendo muchos jugadores a, a la selección que eso querrá decir que en el club están yendo muy bien las cosas a nivel personal y no colectivo no ¿Y, y y crees que estas llamadas del seleccionador eh, porque es verdad que está cambiando mucho la lista que hay mucha gente que entra que sale Sí, sí, porque es, es muy difícil porque venir, ¿no? Al final hay ¿Pero fruto. tú te ves en ese grupo? Bueno, yo claro. soy consciente también, ¿no?, de, de cuál es mi rol, de, de la edad que tengo, pero, pero bueno, no renuncio a nada y al final solo me centro en el día a día, en disfrutar, intentar encontrar mi nivel... Al final ahora valoro mucho más otras cosas y, y bueno eh, todo lo que pueda seguir aportando pues bienvenidos sea. Pero soy consciente de la dificultad que tiene venir a la selección, a grandes futbolistas. Cada lista es muy difícil de hacer y bueno eh, muy contento cada vez que vengo pues intento hacer las cosas lo mejor posible para que la selección esté contento conmigo y luego mi grupo pues hago lo mismo. ¿no? ¿Y, ¿Y ves a España entre las favoritas para esta Eurocopa que parece que va a estar más abierta que nunca? Fíjate qué nivelazo tenemos, no más las que no estuvieron en el mundial anterior con, con los equipos europeos copando los puestos de, de semifinales en el mundial de Rusia. Va a ser una Eurocopa muy abierta. ¿Ves a España otra vez con posibilidades de estar ahí peleando por el título? Sí, por supuesto, por jugadores y, y por cuerpo técnico, que las cosas las tienen muy claras, pues España tiene que ser una de las favoritas, ¿no? Está claro que hay grandísimas selecciones, hay un gran número de ellas eh, que también son favoritas y, y hoy en día el fútbol además está muy igualado y cualquier partido se te puede complicar, pero yo creo que España, por plantilla, por potencial, pues tiene, aspirar a, tiene que aspirar a intentar ganar la Eurocopa otra vez, ¿no? ¿Tú te imaginaste algún día volver a estar aquí? No, no, era como dije antes eh, algo muy lejano ¿no? e, e impensable en su momento. ¿no? Solo quería volver a jugar al fútbol, intentar buscar mi nivel, intentar disfrutar otra vez de lo que más me gusta y, y una vez pues, empecé a jugar, pues bueno, eh, vas dando pasos hacia adelante, vas encontrando encontrándote cómodo y... Y bueno, eh, disfrutas mucho más, ¿no? Pero sí es verdad que volver a la selección era algo que no se me pasaba por la cabeza por las circunstancias que pasé y, y es un premio, ¿no? Yo creo también a, a ese trabajo que hice tanto yo como la gente que estuvo a mi lado y un poco la recompensa, ¿no? A esos dos años tan malos que pasé, ¿no? hoy hmm. ¿quién te dijo exactamente quién te llegó a decir eh, Santi, olvídate porque con esta lesión no vas a poder jugar, no vas a poder jugar? Bueno, más que decirmo, decírmelo eh, lo pensó mucha gente, ¿no? Eh, me lo dijeron ahora con el tiempo, ¿no? Que... que Incluso la gente que trabajó conmigo en muchos momentos de la lesión eh, lo pensó y, y era una de las eh, posibilidades, pero nunca me lo, me lo hicieron ver así porque yo siempre era optimista de cara a volver a jugar al fútbol. Entonces había mucha gente que ha pensado que no volvería a jugar al fútbol y, y entre ellos yo también había momentos en los que lo pensaba, ¿no? Pero bueno, por suerte con trabajo, dedicación y porque he tenido grandes profesionales, profesionales a mi lado, pues he podido volver a jugar al fútbol y disfrutar de lo que más me gusta. ¿no? Y, y alguno de aquellos que te lo dijeron o que te lo insinuaron así más claramente, oye Santi, esto tal, luego a, a, hoy por ejemplo han hablado contigo cuando cuando ven al nivel al que estás y tal y te han dicho Santi, me quito el sombrero o esas cosas luego ya como que no se dijeron nunca. No, no, eso ya se quedó allí y nunca más se habló de, de <laughs> nunca más hablo de, de esas frases, ¿no? Famosas que me dijeron. Entonces yo tampoco le he dado muchas vueltas. Son cosas que que se dicen, aunque se, sí es verdad que uno se puede guardar porque bueno son un poco fuertes de escuchar, pero bueno, en ese sentido yo nunca le di importancia a lo que se dijo porque siempre he confiado en, en poder volver a jugar al fútbol y, y en eso trabajé, ¿no? Así que son cosas que, que se han dicho, pero que en ningún momento le di la importancia que, que tenían. ¿no? Ya, tú porque eres muy buena gente, un tío asturiano, un tío como tú, que eres noble, que, 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 que no guardas rencor a nadie, pero alguna vez te han dado ganas de llamar a alguien has dicho, joder, este me dan ganas de llamarle ahora. No, de llamar no, pero de demostrar sí. A mí al final todas las personas que daban por hecho no volverían a jugar al fútbol, pues eh, les tengo que agradecer porque me ayudaban. Me ayudaban a, a claro. crecerme, a, a levantarme cada día para demostrarles que estaban equivocados y, y era un plus más de motivación que me daban, ¿no? En ningún momento lo veo como una crítica, sino como algo que, que motivaba día a día para demostrar que estaban equivocados y, y bueno, era un poco como me lo tomaba yo cuando me decían que no volvería a jugar al fútbol, ¿no? Mira mano, yo quería preguntarle a Santi por el último mensaje o la última llamada de Iker Casillas. ¿Qué te ha dicho? Bueno, de Iker eh, he estado en contacto con él, ¿no? Sobre todo después de lo que pasó él y, y su familia, por los problemas que ha tenido, que es, es lo más importante en la vida al final, la salud y, y bueno, eh, deseo tanto para él como para Sara que todo todo les vaya bien y nada y que al final también saliera muchísimo por mí de de verme en la selección, de todo lo que he pasado eh, y volver a jugar al fútbol, la verdad que es un gran amigo, me ha apoyado siempre en, en la selección y ahora que, que no coincidimos, seguimos teniendo contacto y, bueno, y que eres un gran amigo mío y, y ojalá pues, eh, le vaya todo muy bien en todos los sentidos. ¿no? Tu, tu mejor amigo, ¿no? Te quiso llevar al Madrid incluso, ¿no? Bueno, <risa> <risa> más que a mí, estaba yo ahí llamándole a él. <laughs> Una sí. anécdota más de, del mundo del fútbol. Oye, eh, rápidamente, porque claro, es que eh, Santi Manu, hoy entre del larguero ha jugado con todos, o sea, he estado con Xavi, con Iniesta, ¿cuál era el mejor? Buah, difícil, difícil elegir uno, ¿no? Por suerte he jugado con con los mejores jugadores del mundo. En este caso, eh, me quedo con con tres en especial. Bueno, te podría decir eh, todos los, todos mediocampistas que juegan en la selección, pero para mí siempre han sido mi ojito derecho tanto eh, David Silva, Andrés Iniesta y Xavi Hernández han sido tres referentes para mí por porque también es una demarcación en la que yo me he desenvuelto y eran jugadores que me han aportado, que he tenido la suerte de jugar con ellos y los que he aprendido muchísimo a su lado, ¿no? ¿Y entrenador? Bueno, sí. entrenador siempre hay que decir que, 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 bueno, todos te aportan, ¿no? Es verdad que con unos tienes mejor relación o peor, pero, pero en este caso había entrenadores que me han marcado mucho. Siempre he dicho que, por ejemplo, la etapa con Pellegrini ha sido un entrenador importante para mí porque he pasado muchos años con él, tanto en Villarreal como en Málaga, y luego hubo un año para mí muy importante en Huelva, con 20 años donde necesitas jugar, necesitas un importante, y Marcelino pues me hizo crecer muchísimo en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Hmm. Oye, te hago la última, Santi, que tú eres uno de los veteranos de los que tira ahora del carro de esta selección de este grupo junto con Ramos, con Busquets, con Albiol, incluso Navas, ¿no? los pocos que quedáis de los que habéis ganado títulos y, pero hay gente que viene empujando, lo, lo, por ejemplo, fíjate el nombre de Ansu Fati, 16 años y si no es por la lesión, Robert Moreno dijo el otro día que lo tenían sus planes ¿Te sorprende que un niño como Ansu Fati eh, pueda estar ya, ya no en la, en la Sub-21 sino incluso en la absoluta y se habla de que quién sabe si en la Eurocopa? No, no me sorprende. Me sorprende las cosas que hace ya, con 16 años, que lo he visto jugar hace poco contra nosotros y, y la verdad que tiene unas maneras y un futuro increíble, ¿no? Y bueno, eh, que juegue para España yo creo que es una gran noticia y eso lo tiene que valorar el seleccionador, ¿no? Está claro que, que la edad no importa porque al final está demostrando en el Barcelona que puede ser un adhesivo futbolista y si el seleccionador cree conveniente convocarlo, pues eh, seguramente no habrá ningún problema, ¿no? Eh, te hago dos más y te dejamos. Mm, tu carrera, no sabemos cuánto le queda, ojalá que todo lo que tú quieras y los clubes quieran contar contigo. ¿Después te ves en un banquillo? Bueno, mmm, no sabría decirte, ¿no? sé Si es verdad que me gustaría seguir ligado al fútbol, pero por ejemplo, a día de hoy me, me gusta más un poco eh, más ser director deportivo que entrenador, pero bueno, eso lo valoraré uh -huh. el día que me, que me retire, ¿no? Pero seguramente seguiré ligado al fútbol, que es lo que siempre me ha gustado y es eh, donde mejor me encuentro, ¿no? Veremos a ver por dónde tiras Santi Cazorla. Zorla. Y la última, que la estamos haciendo en estos días de tanta polémica en nuestro fútbol español, a todos los que pasan por el larguero. Y llevamos una racha, sobre todo con entrenadores eh, en los que se muestran claramente en contra del bar. Tú que has jugado tantos años al fútbol y que llevas dos temporadas con el bar, con sus matices a favor y en contra, si tuvieras que elegir, ¿prefieres con bar o sin bar? Difícil elección, ¿no? Al final eh, los futbolistas nos sentimos un poco también... Eh incómodos no con el bar porque al final eh, hay jugadas que sí es verdad que, que creo que ayudan mucho al fútbol en el, cuando entran en una pole, en una jugada pues decisiva en el, en el partido ¿no? pero al final cuando entras en cada detalle en cada contacto mm. en, un, en un área pues al final eh, pierde un poco esa esencia del fútbol no entonces hay que saber un poco medir eh, la vara para, para cuando se usa el bar y hay momentos en los que los futbolistas pues también eh, exigimos que en jugadas eh, puntuales tampoco se tenga que entrar no o sea por lo que estás viendo si te dieran a elegir mejor como antes sin bar pues a ver, no es que no lo quiera el bar, es que al final yo veo que, que cada jugada se mira al bar, ¿no? Al final eh, yo me he beneficiado de ello porque he metido tres goles de penalti, pero, <laughs> pero al final, eh, como te digo, eh, hay jugadas puntuales en las que yo creo que habría que dejar un poco más el contacto, lo que es el fútbol, que al final es un deporte de contacto y no hay que mirar tanto si, si se toca un poco la pierna, no, ¿no? Hay que mirar cosas más claras y más puntuales, ¿no? Bueno. Llevas cuatro goles, tres de penalti, efectivamente. Correcto. Estaba, estaba aquí mirando. Eh, pues nada, Santi, en la selección llevas 14, ojalá que sigas marcando y sumando partidos, que llevas ya 78 partidos con la selección y ha marcado 14 golitos. Nos alegramos de verte en forma, Santi. Gracias por sacar un ratito para el larguero y para la SER. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre.